Seguimos siendo instituciones, todas aquellas responsables de la educación en Costa Rica, que no han logrado concretar tan urgente, la urgente necesidad de una adecuada articulación. Costa Rica hace ingentes esfuerzos de inversión en los campos de la salud y de la educación. Sin embargo, las duplicidades saltan a la vista y la atomización de acciones desvanece el poder central del objetivo. Los esfuerzos por compartir potencialidades deben ser un común denominador y no la excepción. Debe ser una acción permanente en los planes de acceso, cobertura y equidad. La Costa Rica de hoy debe ser una nación con políticas claras, realizables y sostenibles. Las acciones en busca de la inclusión general deben ser la mejor muestra de nuestras voluntades. Debemos promover posiciones concretas que favorezcan a las comunidades, principalmente las minoritarias y que han sido excluidas del sistema por efectos económicos, étnicos o sociales. La creciente y desgarradora pobreza debe seguir siendo combatida con la mejor de todas las armas, la educación. Una educación igualitaria que potencie no solo las capacidades del educando en general, sino que tenga una visión especial hacia nuestras regiones, castigadas ya por su lejanía, la infraestructura del país y la falta de fuentes de empleo. Las regiones de nuestro país poseen condiciones especiales para enfilar los esfuerzos del desarrollo. Su recurso humano mantiene un potencial enorme y con esto destaco lo que representa el potencial de la mujer, el potencial de la mujer costarricense que habita fuera del gran área metropolitana. Limitada de posibilidades y marginada en muchos casos por esa visión restringida promovida por tradiciones culturales. La educación superior pública, sin pretender adelantar criterios que le corresponden a doña Isabel Román, ha tenido en los últimos años uno de los crecimientos más importantes en su financiamiento. Las universidades hemos respondido de forma positiva al respaldo financiero y existe una mayor cobertura, mayor y mejor oferta académica, y se han fortalecido los mecanismos de becas y de inclusión a poblaciones en condiciones socioeconómicas desfavorecidas. En ese sentido, debo resaltar el proyecto que se aprobó de fortalecimiento de la educación superior por 200 millones de dólares, con ese empréstito internacional que fue diseñado con pleno respeto a nuestra autonomía universitaria, donde tuvimos el apoyo del gobierno y de la Asamblea Legislativa, de que hoy hemos iniciado su ejecución. Estamos seguros que dentro de 5 años, cuando termine esta etapa, Costa Rica gozará de un sistema universitario público propio de países en vanguardia y que seguirá teniendo el resguardo de la institucionalidad de las universidades públicas y el sentido de mejorar en los tiempos que nos demandan. Nuestro agradecimiento a la Escuela de Educación y al Estado de la Educación auspiciada por CONARE por hacer posible esta actividad. Considero que es la mejor forma de ser críticos con nosotros mismos, de buscar la mejora continua y de rendir cuentas para que así, como una suma de elementos, busquemos reforzar nuestra vocación democrática y civilista propia de un país que sigue siendo diferencia en el mundo. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y que disfruten de este evento. Gracias. Gracias, don Luis. Seguidamente, la presentación del cuarto informe Estado de la Educación a cargo de la señora Isabel Román. La señora Román es especialista en políticas públicas para el desarrollo social del programa Estado de la Nación. Es la coordinadora general de investigación del informe Estado de la Educación de Costa Rica. Ha sido investigadora del informe Estado de la Región en Centroamérica. Es máster en sociología, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, con un posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Es autora y coautora de varios libros y artículos de revistas,
y consultora de organismos internacionales. Sin más preámbulo, la señora Isabel Román. Bueno, muy buenas tardes, bueno, casi buenas noches a todos y a todas por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a doña Yarit, a doña Katia, por abrir el espacio para compartir con ustedes los hallazgos del cuarto informe sobre el estado de la educación, una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores que busca ofrecerle al país una mirada profunda de la situación, de la situación de la educación en Costa Rica, para identificar los desafíos que tenemos por delante y fundamentar propuestas. Tal vez para empezar contarles un elemento que me parece muy importante, es que el informe es el resultado de 2 años de investigación y amplia consulta, que involucró a una red de más de 40 investigadores de nuestras universidades y la realización de 18 talleres de consulta en los que participaron cerca de 300 personas representantes de diversos sectores sociales, gremiales, empresariales, académicos, institucionales, que nos acompañaron en esos talleres a discutir los avances de investigación, a criticar toda la información que teníamos en el proceso de investigación y aportar sugerencias para que al final obtuviéramos un resultado de calidad. Como hemos insistido en el estado de la educación, no nos interesa sorprender a nadie, el elemento sorpresa no está en nuestra agenda. Lo que nos interesa es lo que los rectores han buscado, ofrecerle al país un producto que nos permita como sociedad avanzar hacia un debate de cada vez de mayor calidad en materia de educación, en la que todos y todas podamos participar con información construida rigurosamente y también pues validada socialmente. Este esfuerzo también ha sido posible, además por un fondo concursable que los rectores decidieron construir para estimular la investigación en educación. Y el resultado del informe, pues, justamente es el resultado más evidente de la inversión que pues el CONARE quiere hacer y con eso devolverle al país lo que el país invierte en las universidades, que no es poco, hemos de decir. Al igual que en su edición anterior, el informe incluye 6 apartados principales: la sinopsis, que ofrece una lectura estratégica de la educación costarricense; un apartado de seguimiento del sistema educativo; una sección de nuevos instrumentos de investigación y otra que recupera la voz de los principales actores de nuestro sistema educativo: los docentes, los directores, los estudiantes; y finalmente un apartado de fichas técnicas de los estudios que sirven de base al informe y un compendio estadístico con los indicadores educativos más actualizados. Estos indicadores vienen de la información que no siempre está a disposición de todos y de todas, que no siempre es accesible y que el informe pues pone a disposición de todos, donde recogemos la información, no solamente que está desde el Ministerio de Educación, sino también la información que podemos extraer de la Encuesta Nacional de Hogares, de los censos de población y de otras fuentes de información disponibles. El resultado final es lo que nosotros señalamos, algo más que un informe, y esa es la idea que queremos transmitir. Esto es algo más que un informe, es una plataforma de investigación con múltiples resultados y productos. Por ejemplo, tenemos ponencias, y en esta ocasión estamos hablando de 37 estudios que se realizaron, bases de datos, estudios en profundidad, entre ellos un índice de situación educativa por cantón, un compendio estadístico, estudios de opinión en temas claves. Por ejemplo, en esta ocasión hicimos
fuimos a consultarle directamente a los docentes, a los directores y a los jóvenes y niños sobre temas claves como violencia en los centros educativos, adecuaciones curriculares, un trabajo que he de mencionar, hicimos con un equipo de la UNED, donde realmente pues tuvimos una articulación exitosa, diría yo, en la línea de conjuntar esfuerzos. Los recursos tampoco son extraordinarios, pero lo que esta investigación mostró es que si juntamos esfuerzos, realmente los resultados pueden ser muy, muy exitosos. Y acá contamos con el apoyo de los compañeros de educación, Lady Meléndez y su equipo, y también con todo el apoyo, fue muy importante, de todo el equipo de la UNED para hacer las encuestas. Pues también ahí los carros de la UNED estuvieron acompañando a los investigadores, cosa que de otra manera no hubiéramos podido llegar en el tiempo y en los plazos que este informe pues se plantea, que son bastante apretados. También como un producto intermedio está el Atlas de la Educación Costarricense, un producto que ofrece una visión espacial histórica del desarrollo de nuestro sistema educativo, un producto que, por cierto, pudimos discutir en un consejo de escuela acá en la UNED, y que es un recurso para que usen los investigadores, que está a disposición de todos. ¿Por qué? Bueno, porque todos estos insumos constituyen y quieren constituirse en un bien público para todo el país, para el servicio del país. Este es el objetivo del Estado de la Educación, que podamos construir bienes públicos que todos podamos utilizar. Por eso es que las bases de datos, con los resultados y con las bases de los datos tales cuales, los ponemos a disposición de los investigadores para que vuelvan a usar esas bases de datos y rompamos un poquito esa cultura que a veces tenemos de cada uno en su parcelita y cada uno con su base de datos y que no vea la mía porque es mía. Ese tipo de cultura un poquito artesanal, y yo creo que ya tenemos que irla superando y poner todos en común la información disponible para avanzar en el conocimiento de nuestro sistema educativo. Vean ustedes, por ejemplo, esta base de datos georreferenciada que construimos también en colaboración con el Ministerio de Educación. Hoy por hoy tenemos georreferenciado al 100% de los colegios del país y al 95% de las escuelas, ¿verdad? Se quedan unas que otras ahí por fuera, que el mismo ministerio no sabe dónde están, ya no podemos hacer todo, pero que a cada uno de esos puntos, en cada uno de esos puntos, en la megabase de datos que se construyó, porque los datos existían, pero estaban en múltiples archivos en Excel, entonces, bueno, el ministro pide deserción y alguien abre la gaveta de deserción y saca los datos de deserción, pide lo de rendimiento y alguien abre el Excel pero no estaban todos en una megabase de datos con un formato de base de datos y mucho menos georreferenciado los centros. Conjuntando los esfuerzos, en este caso con PRODUS de la Universidad de Costa Rica, el Programa de Desarrollo Urbano, pues se construyó esta megabase de datos, y vean ustedes, por ejemplo, lo que nos permite esta base de datos es ver para cada uno de esos puntos, para cada uno de estos puntos es un centro educativo, ¿verdad? Y para cada uno, dale ahí, cada uno de esos centros son todos los centros educativos del país para los cuales tenemos todos los datos de dónde está, cuál es la cantidad de alumnos, cuál es el número de docentes, cuál es la cantidad de computadoras, cuántas adecuaciones curriculares se han aplicado, cuál es el rendimiento, cuál es la deserción, en fin, todos esos datos que el MEP maneja, pues están en la megabase de datos y está además para un periodo de largo plazo, que es 2000 al 2012. Y bueno, y la idea nuestra, cuando se construyó esta megabase de datos, fue además devolvérsela al ministerio. ¿Por qué? De nuevo, porque esto es un bien público, ¿verdad? Devolvérsela al ministerio para que ellos también pues sigan mejorando sus sistemas de información, y a partir de este esfuerzo ha dado el Ministerio de Educación avances importantes en lo que tiene que ver con sus sistemas de información. Bueno, esta es la idea de este programa. El informe busca responder tres preguntas principales. La primera de ellas es ¿cómo vamos? Y para responderla, el informe analiza las principales tendencias de largo plazo, tanto las tendencias de largo plazo como los hechos más relevantes del periodo de referencia. En esta ocasión, este informe, el periodo de referencia es 2010-2012.
El periodo de referencia del informe anterior fue 2009-2010. El mandato de los rectores es que esto salga cada 2 años, por eso es que pues, nos tardamos 2 años de investigación para preparar los productos que dan base al informe. Y la base para hacer este seguimiento, la base de este cómo vamos, es un sistema de seguimiento de las aspiraciones nacionales en educación, a partir de las cuales se valora el sistema desde el preescolar hasta la educación universitaria y parauniversitaria, con un capítulo especial cada año que se profundiza en temas de relevancia nacional, temas que además son indicados porque este informe, para definir sus contenidos, se hace de previo una consulta, donde hacemos una amplia consulta para que la gente nos diga, bueno, por dónde vamos a investigar. En esta ocasión, el análisis se dedicó a los factores que explican el rendimiento de nuestros estudiantes. Lo cual recurrimos a un sistema de seguimiento, una base de datos de las aspiraciones nueva, nacionales, que fue la base educación, de datos que se generó a partir de los cuales de la participación se valora el sistema de Costa Rica desde en las pruebas PISA, preescolares, internacionales, universitarias. Y estas bases y de datos pues están ahí a disposición, con un capítulo especial cada año bases de datos que se profundiza para profundizar, bueno, qué factores están asociados, son indicados porque este informe una investigación para que definir sus contenidos se hace corre la frontera de previo información, una consulta, porque por primera vez con datos una amplia consulta para que la gente nos diga por dónde esta vamos a reflexión de qué es lo que está influyendo en esta ocasión los el análisis que tienen se dedicó a los padres estudiantes en el rendimiento de secundaria, aparte de para lo cual es un sistema de aumento una base de las pruebas nuevas nacionales fue la base de datos a partir de los cuales se valora el sistema en las pruebas preescolares, internacionales, universitarias. Estas bases de datos pues están ahí a disposición y cada año bases de datos dicen la segunda interrogante que conforme responde temas que son indicados a la toma de una investigación y además otro segundo corre el elemento de información consulta por primera vez tan forma duro que lo que buscamos contribuir por solamente la reflexión de qué es lo que en esta ocasión el análisis se dedicó a un mayor nivel de calidad en ese debate, aparte de para mi guarda es un sistema aún cómo incidimos en la educación de los cuales se valora el sistema de educación y es más que aguantar en el universitario fue ya en el tiempo de un Pacheco que llegó a cada año que se retornara en la segunda interrogante que conforme responde más que sea indicado bueno, a la toma de una está interesante y es más otro segundo ocurre el elemento de información subido por el país con tan forma duro que los factores sociales tienen por solamente la reflexión de que el pueblo en esta ocasión el análisis se dedicó pero sí el nivel de calidad que se debate había que apartar para mi cuadra es un sistema aún que no se desmueva como una educación a pasionar cuál es la situación que se valora el sistema de educación y es más que aguantar en el sistema de educación y esta misma se conlleva a este informe varias semanas que se informe responde más que nada bueno, sobre la posibilidad de una interacción es el ministerio que va a darle a la educación nacional por el país de la educación duro que la institución para asignarse a la educación por la sensación de que el pueblo 14 en esta ocasión en virtud de la reforma institucional de ver si el nivel de calidad bruto hacia había que apartar para mi cuenta es un sistema que hoy es una cosa que no es nada nuevo como una cosa de avanzación como una pasión cual es así que se valora el sistema social pero sin embargo no es nada que aguantar aquí es un espacio para que esta vida se conlleva a la reforma varias semanas cara a la hora para hoy responde más que nada en un momento bueno sobre la posibilidad de una investigación que el ministerio se va a anunciar al medio como se observa en el final de la educación por la sensación de que en virtud de la reforma nacional de ver si el nivel de calidad bruto hacia vida porque aquí es muy importante es un sistema que hoy es una cosa que no es nada nuevo es una cosa que se valora en un
pero sin embargo, mejorar la calidad, mejorar la a manera de
Esto lo podemos saber gracias al censo de población, y esta mejora es muy importante porque nos da la oportunidad como sociedad de nivelar la cancha desde el principio, siempre y cuando les demos a esos niños de climas educativos bajos una oferta educativa en preescolar de alta calidad, como lo hacen los países desarrollados, ¿verdad? Hacen llegar a todos los niños en forma universal al preescolar y nivelan la cancha desde el principio de lo que pueden ser diferencias culturales por el clima educativo del lugar. La información censal confirma además que la población con algún grado universitario también ha venido aumentando en la última década, como ustedes observan en este gráfico, y aquí fuimos para atrás hasta el censo del 73 para ver cómo ha avanzado esta cobertura universitaria. Y efectivamente tenemos avances importantes con una tendencia interesante en el camino, que es allá en el 73 se graduaban más hombres que mujeres. Hoy en el 2011 se gradúan más mujeres que hombres en el sistema universitario. Otro logro importante es la reducción que ha venido mostrando, la reducción sistemática que ha venido mostrando la población que no estudia ni trabaja. En total, esta población pasó de representar un 19% en el 2000 de los jóvenes de 12 a 17 años a un 13% en el 2011, lo que sin duda muestra que avanzamos en la dirección correcta. Y la tercera área de avances fue en materia de oferta educativa. Destacan logros en áreas específicas, por ejemplo, como lo refleja las mejoras de cobertura en inglés en primaria. Este es el mapa de la cobertura de los centros educativos que en el 2005 tenían, los centros educativos que en el 2005 recibían inglés. Y este otro mapa es el del 2012,
cuando comparamos, tal vez devolvernos ahí, 2005 y 2012, realmente tenemos avances importantes en materia de cobertura. Eso sí, los mapas cuentan historias, pero no todas las historias, ¿verdad? De la calidad del inglés que se esté dando ahí, esa es otra historia, ¿verdad? Ahí el patoá puede ser violento, pero lo que sí es claro es que tenemos la capacidad instalada como sistema educativo para mejorar esa oferta en una habilidad hoy estratégica para que nuestros estudiantes puedan comunicarse y moverse en el mundo actual. Pero el informe también llama la atención sobre el esfuerzo significativo realizado en los últimos años por actualizar y hacer más pertinente la oferta educativa mediante el diseño de nuevos programas de estudio por parte del Ministerio de Educación. Matemáticas, español en primero y segundo ciclo, educación sexual, donde finalmente salimos de la Edad Media, ¿verdad? Este país no discutía, no se atrevía a un programa de educación sexual y pues estábamos ahí entrabados en esta discusión y finalmente pues tenemos un programa de este tipo. También ha habido una serie de nuevos programas en otras áreas, educación técnica, todo lo que tiene que ver con educación física, etcétera. Los nuevos programas y otras reformas normativas en materia de evaluación también reflejan un esfuerzo por promover un aprendizaje más activo y democrático en favor de los estudiantes. Recapitulando entonces, tenemos avances significativos en tres áreas claves: financiamiento, cobertura y oferta educativa. Estos avances permiten establecer una plataforma con potencial para impulsar nuevos y más acelerados cambios en años venideros. La segunda idea importante de la valoración del informe es que estas mejoras señaladas coexisten, sin embargo, con fuertes y persistentes debilidades del sistema en una serie de áreas específicas. La primera área de debilidades se da en materia de logro educativo. Y aquí, con una mirada de largo plazo, la información censal nos permite valorar la mejora en logro educativo entre dos generaciones. La de la generación de 1984, representada en este gráfico por la línea negra, y la generación del 2000, representada en el gráfico por la línea azul. Destacan de esta información dos hallazgos relevantes. El primero de ellos es que la sociedad costarricense finalmente entendió que teníamos que mejorar la asistencia de nuestros estudiantes a la educación general básica. Esto se refleja en el incremento experimentado en la proporción de población con secundaria y más, que creció de un 55% de la generación del 84 a un 76% de la generación del 2000. Esto, que es un logro importante, coexiste, sin embargo, con una gran debilidad. Como sociedad, seguimos sin entender que los jóvenes tienen que terminar la secundaria, la educación diversificada, y es por eso que la mejora en el porcentaje de población con secundaria completa ha sido modesta e insuficiente, y solo hemos podido pasar de un 37% de la generación del 84 a un 43% de la generación del 2000. Vean ustedes que en 30 años, 7 puntos, realmente es un avance bastante ínfimo para una sociedad que está apostando fuertemente a la educación. El logro de completar la secundaria no solamente es bajo, sino que también es desigual. Como lo revela el índice de oportunidades educativas, calculado especialmente para este informe, según el cual en el 2011 solo un 47% de los estudiantes entre 17 y 21 años lograba esta meta, y únicamente un 35%, que es la línea que ustedes ven ahí, lo logra en condiciones de igualdad, es decir, sin que interfieran circunstancias ajenas como ser de la región sur, ser una persona indígena, ser una persona con discapacidad, ser una persona que viene pobre o ser una persona que viene de un clima educativo bajo. O sea, todos esos factores, desigualdades de origen que están ahí y que interfieren en este logro. Como se observa en este gráfico, persisten brechas importantes, de tal forma que si usted es un adolescente que vive en la región central urbana, su probabilidad de completar la secundaria
hoy es de un 43%. Pero si usted es un joven de la Costa Rica rural, esa probabilidad baja a un 22%. Y esto es realmente marca brechas muy significativas en cuanto a las oportunidades de lograr la secundaria. La segunda, ah bueno, y este mapa, ese era el, pensé que no estaba, este mapa con el censo de población, que es una herramienta muy importante que todos debemos aprovechar, pudimos identificar cuáles son esos conglomerados donde, del país donde se concentran los hogares con climas educativos bajos. ¿Por qué es importante esta información? Porque nos dice, en todos esos centros educativos ubicados en esas zonas, olvídense de mandar a hacer las tareas de los chicos a la casa. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque en las casas nadie les va a ayudar a hacer la tarea, ¿verdad? Hay grandes dificultades de estos hogares. Entonces hay una gran... Los docentes dicen, bueno, es que las familias no ayudan. No, es que las familias tienen climas educativos bajos. Ahí es donde el centro educativo tiene que hacer la diferencia. Ahí es donde tenemos que repensar las estrategias para decir, bueno, ¿cómo en estos centros educativos nos reorganizamos para que los chicos hagan las tareas en el centro educativo con ayuda de los docentes? Y eso puede marcar una diferencia de logro entre que los chicos lo hagan, o sea, lo alcancen o no lo alcancen. La segunda área que concentra debilidades tiene que ver con materia de rendimiento de los estudiantes. Las pruebas diagnósticos de tercer ciclo realizadas en el 2010 por el Ministerio de Educación mostraron con claridad que de tres niveles de desempeños evaluados, hay asignaturas donde los alumnos tienden a concentrarse en los niveles más bajos, como matemáticas y ciencias, como ustedes observan en este gráfico. En el caso de matemáticas, el 60% de los estudiantes apenas alcanzó el primer nivel de desempeño, medido por el MEP. Ese es el mínimo evaluado. Y uno de cada cinco no llegó a ese nivel y se ubicó en un peldaño previo, denominado elegantemente por el MEP como nivel emergente. O sea, no saben nada. Entonces, vea, si ustedes suman el 20% de los que no saben nada de lo esperado, más un 60% de los que saben el mínimo de lo esperado, estamos hablando que en tercer año de colegio, el 80% de los chicos no pasan del mínimo esperado en las habilidades aquí medidas. En el caso de ciencias, el 60% está en el nivel 1, ¿verdad? Y ahí consecutivamente en las otras materias. En español nos va mejor, hablamos español, entonces ahí nos puede ir un poco mejor. Asimismo, los resultados de las pruebas PISA, en las que Costa Rica participó y en las que se miden no aspectos curriculares, sino habilidades de comprensión, de información, de resolución de problemas, de capacidad de indagación de nuestros chicos, esos resultados no solo revelaron lo lejos que estamos de los países con los cuales quisiéramos compararnos, o sea, salimos de segundo lugar en América Latina. Como dice el ministro, estamos bien en la CONCACAF, pero a la UAFA todavía no le entramos, ¿verdad? Ahí en las grandes ligas no estamos. Y es en las grandes ligas donde queremos compararnos. Y estas pruebas demostraron que no solamente estamos lejos, sino que buena parte de los bajos resultados se explican por las débiles habilidades lectoras que tienen nuestros estudiantes, especialmente por sus escasas actitudes hacia la lectura, no les gusta leer, por el poco manejo de estrategias para resumir y por el poco manejo de estrategias para resumir un texto. En tercer año de colegio no quieren leer, no saben resumir y no tienen problemas para comprender. Después llegan a la universidad y ustedes se quejan de que no quieren leer. Pero vean ustedes, en tercer año del colegio ya han pasado prácticamente por todo el sistema educativo y se aprestan a la última etapa, que es la educación diversificada. Entonces, no nos sorprendan los resultados si esto es lo que estamos obteniendo. La tercera área de debilidad, tenemos grandes diferencias, si pasámoslo, en los exámenes de bachillerato. Estos son, por ejemplo, los colegios que les va bien, con los mejores resultados, colegios públicos y privados, que tienen notas por encima de 70 hasta 90, y
estos son los colegios con los peores resultados. Vean ustedes las grandes brechas que tenemos ahí en términos de a los que les va bien y a los que les va mal, ¿verdad? La tercera área es en materia de retención estudiantil. La exclusión educativa sigue siendo un problema serio y persistente, y sabemos por las estadísticas oficiales que en séptimo año se mantienen porcentajes por encima del 15%. Ciertamente en promedio ha venido bajando, alrededor de, estábamos en 12, ahora en promedio nacional vamos en 10, pero en séptimo año seguimos estando en 15 en promedio nacional, y en algunas regiones ese 15% sube a 25 y en otras sube a 30 de la salida. Pero el informe dio un paso más allá y estudió a la población que sufre la exclusión, y la investigación concluyó que los excluidos son una población muy heterogénea con perfiles distintos. Los pobres no son el único perfil, están también los caminantes, a los cuales les queda largo el colegio, los estudiantes insatisfechos, especialmente con el apoyo docente, y finalmente el grupo de las mujeres excluidas fundamentalmente por razones de género. Cada uno de estos segmentos que ustedes observan ahí requiere atención diferenciada. No podemos meterlos a todos en el mismo saco, y no es cierto que todos los vamos a sacar con becas de Avancemos. Bueno, Avancemos funciona para el primer grupo, el de los más pobres. Y además, otro hallazgo importante es que el peso relativo de estos grupos varía por zona y por región. Entonces, así en Limón, quienes el grupo más importante son los pobres, pero en San Carlos no eran esos, eran los caminantes. Pero si nos detenemos en Limón y profundizamos en Limón, y vemos colegios de Limón, el Nuevo de Limón, el Técnico de Limón y el Viejo de Limón, que si ustedes van a Limón se los van a encontrar a todos en una misma fila, el peso de cada uno de estos grupos varía de colegio a colegio. El problema es que el sistema educativo no tiene una estrategia de atención diferenciada para una población tan diversa. Una política igual para todos no nos sirve en esta realidad. La cuarta área en que se concentran debilidades tiene que ver con los ambientes de aprendizaje. Y aquí ya el informe ha llamado la atención, el sentido de que los ambientes de aprendizaje no solo se ven afectados por el fuerte déficit que tenemos en infraestructura, el cual prevalece, sino también por la falta de instrumentos que permitan evaluar con criterios técnicos el estado de esa infraestructura y generar una adecuada estrategia de mantenimiento de nuestros centros educativos. En esta línea, un ejercicio de evaluación técnica que realizamos con arquitectos e ingenieros de la Universidad de Costa Rica mostró que es posible afinar el análisis, y ellos definieron un conjunto de criterios técnicos con estándares internacionales, revisando nacionalmente, recuperando la voz de los directores, de lo que esperan sean los centros educativos, etcétera, y encontramos que aplicando el instrumento a una muestra de colegios, hay colegios que tienen problemas comunes. Por ejemplo, vean ustedes el de Dulce Nombre o el Máximo Quesada, tienen problemas en gimnasios, falta de gimnasios, espacios para educación física, y hay problemas comunes compartidos. Hay ciertos colegios que se sacan la lotería en todo, ¿verdad? O sea, tienen problemas en el salón de clase, y ahí vean ustedes cómo le va al Castro Madrid. Interesante, el otro día nos dijeron los del Castro Madrid, pero no estamos tan mal. Bueno, yo les decía, bueno, pero es que este es el criterio de los arquitectos y los ingenieros, deberían estar mejor. Y dijeron, ah, bueno, seguramente que sí, ¿verdad? Vean ustedes qué importante. Y aquí lo importante es cómo, como país, avanzamos a tener instrumentos que nos permitan establecer mínimos, mínimos para todos los colegios. Porque ahora tenemos colegios muy bonitos, colegios más o menos y colegios bajo un palo, ¿verdad? Y todos los estudiantes deberían ser categoría A y deberían tener unos mínimos establecidos. A partir de esos mínimos, pues pueden darse algunas diferencias, pero al menos garantizar los mínimos. En materia de relaciones sociales, pasemos esto tal vez. En materia de ambientes de aprendizaje, en materia de relaciones sociales, los ambientes de aprendizaje también se ven afectados por problemas relevantes como la violencia. Un fenómeno sobre el cual el informe llama la atención, especialmente por su incidencia en el aula. Vean ustedes qué interesante, esta fue una encuesta nacional que se hizo a centros educativos, y encontramos que en el último año, en una clase de 30 alumnos, en la clase, 12 han sido víctimas de violencia
y 4 víctimas de violencia frecuente en el aula. Vean ustedes donde tiene lugar el acto educativo. Cuando les preguntamos a los chicos en qué los afecta más la violencia, por supuesto que hay varias áreas donde los afecta, pero la principal que señalaron es: no cumplo con mis deberes académicos. Hay una, ¿verdad? Aquí hay como una relación que tenemos que seguir explorando en términos de investigación, en el sentido de que hay una relación donde la violencia está afectando también el rendimiento académico, aparte de las otras, todas las otras áreas que sabemos que afecta. Los problemas de calidad también se ven afectados. Ah, bueno, y además el estudio hizo una segmentación de los directores, ¿verdad? Entrevistamos a los directores y los segmentamos, ¿verdad? Hicimos una segmentación con un modelo multinivel y encontramos que hay distintos tipos de directores, ¿verdad? Están los comprometidos, aquellos que se ponen la camiseta, caminan por el colegio, los chiquillos lo conocen, se saben el nombre del director, vacilan con el director, o sea, el director está presente ahí. Están los desapegados, los directores que nunca salen de su oficina y que le llegan las noticias ahí desde afuera. Y los testimoniales, que dicen que hacen pero no hacen, ¿verdad? Esos son los del saludo a la bandera. ¿Qué encontró el estudio? Que cuando analizamos estos 3 segmentos, los comprometidos disminuyen significativamente la violencia. O sea, en términos estadísticos, ¿cuál segmento de estos influye más sobre la violencia? El sector de los comprometidos, ¿verdad? Y aquí hay pues todo un tema interesante. No todos están en el, no hay que meterlos todos en el mismo saco, pero tenemos que también tener estrategias de atención diferenciada de este otro lado, ¿verdad? Los problemas de calidad también se ven reflejados por esta escasa oferta de las escuelas de horario ampliado, que era lo que les señalaba, que por sus características en términos de horarios, número de profesores, materias impartidas y condiciones de aprendizaje, deberían ser las mayoritarias y no el 3% que hoy representan del total de centros educativos en primaria. Más de 4.000 centros educativos en primaria, de los cuales solo 134 son escuelas de horario ampliado, concentradas fundamentalmente en el gran área metropolitana. La quinta área de debilidades está, y además, cuando vemos los colegios, ¿verdad? En términos de la oferta, encontramos ofertas de muy buena calidad: los colegios científicos, los colegios bilingües, los colegios de bachillerato internacional, que son excelentes alternativas, pero que son eso que ustedes ven en el mapa, no son más, ¿verdad? No, estas buenas alternativas no irradian al resto del sistema, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a crear grandes brechas internas al interior del sistema educativo. Todas las modalidades deberían ser de alta calidad, independientemente de su particularidad. La quinta área de debilidades está relacionada con la calidad docente y su contratación, ¿verdad? Y ahí entramos a la parte filosófica de la canción. Tenemos muy poco control de la calidad de los docentes. En los últimos 2 años se han graduado más de 20.000 nuevos docentes en el año en Costa Rica, 10.000 por año. De 259 carreras, donde solo 15 están acreditadas. Vean ustedes, el gráfico, ustedes ven, la mayor parte de esos docentes salen de las universidades privadas. Las universidades públicas más bien han bajado la producción de los docentes. Pero el gran problema que tenemos es que buenos y malos docentes salen de sus programas, y buenos y malos docentes entran al sistema educativo, porque tampoco es que se premia porque usted esté acreditado, se dé mayor valor a esto. Entonces aquí hay un tema importante, ¿verdad? Estamos con una debilidad fuerte en esto, y además, por otros estudios realizados en el marco del informe, encontramos que muchos de los docentes tienen grandes debilidades en algunas áreas que son importantes. Por ejemplo, el uso de tecnologías. Hay un alto acceso de TICs, pero baja apropiación y poco aprovechamiento de las mismas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, en términos personales, los docentes tienen su computadora para mandar correos, para Facebook y esas cosas, pero el aprovechamiento de esa tecnología como instrumento en el aula es bastante baja. O, por ejemplo, el estudio que se realizó con el equipo de la UNED, entre sus hallazgos importantes
señala que el incremento de adecuaciones curriculares no significativas, en parte porque hay otros factores, está asociado al bajo manejo de estrategias pedagógicas por parte de los docentes para atender la alta diversidad de nuestros estudiantes. Entonces vean ustedes ahí qué serio está el asunto, ¿verdad? Porque las adecuaciones van que les zumba la bata, porque porque de repente a veces es una salida fácil. Un docente que no, ante tal diversidad de estudiantes, si no tiene un amplio manejo de estrategias pedagógicas, no va a ser capaz de atender esa diversidad. Y ahí es donde estamos con serias dificultades entonces para avanzar hacia una educación más inclusiva, si no me corrigen allá las compañeras porque he aprendido a la par de ellas, pero estos son parte de las debilidades que estamos enfrentando. Bueno, tal vez pasemos, porque si no nos va a dar tiempo, en términos de pertenencia en algunos asuntos estratégicos, en algunas áreas estratégicas, el país tiene ahora una marca país, porque queremos insertarnos en ciertos mercados, pero ciertamente en estas áreas, como la generación de técnicos e ingenieros, el país mantiene ritmos de avance muy lentos. Entre el 2010 y el 2012, los mayores esfuerzos estuvieron en el Ministerio de Educación y en las universidades. Aumentó la matrícula en los colegios técnicos, la graduación de nuevos ingenieros mostraron rubros de crecimiento alrededor de un 13 o un 7%. En el caso de Lina, pues ahí más bien nos quedaron debiendo, donde el crecimiento de los técnicos especializados más bien disminuyó. Y cuando observamos la oferta académica universitaria con una perspectiva de largo plazo, esta ha tenido una importante expansión, pero vean qué interesante este cuadro, porque este cuadro refleja hacia dónde hemos estado apuntando, y aquí está todas las universidades públicas y privadas, y vean ustedes cómo tenemos un fuerte énfasis en ciencias sociales, en educación, en humanidades y artes, y menor ritmo en ciencias básicas, ciencias sociales e ingeniería. Y aquí hay un tema muy importante. Todas las áreas son importantes, todas hay que seguirlas fortaleciendo, pero hay que reducir esos desbalances. Y vean ustedes un tema interesante, la expansión en los 90 de la educación superior privada no innovó, ¿verdad? No vino a suplir de alguna manera esas áreas donde pues teníamos menor desarrollo, como las ciencias básicas, las ciencias, las ingenierías y las ciencias de la salud, sino que las universidades privadas entraron a hacer más de lo que ya estábamos haciendo. Por eso es que se incrementó exponencialmente la producción de educadores, la producción de abogados, ¿verdad? La producción de lo que ya pues las universidades públicas venían supliendo, en vez de entrarle fuerte a las áreas donde había menor desarrollo. Claro, esas áreas implican una inversión en laboratorios, ¿verdad? En el personal docente. Y entonces aquí tenemos un problema. Sobre esta evolución hay mucho que pensar y mucho que cambiar. Recapitulando, el sistema educativo entonces sigue concentrando debilidades en una serie de áreas estratégicas que son estas que hemos señalado. El contraste entre los cursos de evolución descritos refleja una situación de fondo, y es esa es la tercera idea importante de esta valoración. Los logros caminan por un lado y las debilidades por otro. El sistema, y este es el problema principal, el sistema educativo costarricense, en este sistema las fortalezas siguen desconectadas de las debilidades, pese a la evidente dinamización que ha tenido el sector por efecto de las nuevas políticas y las mejoras del financiamiento. Cuando tratamos de vincular unas cosas con la otra, vean ustedes, dale ahí, no están desenfocando, es que este es el desencaje que tenemos, nada pega con nada, ¿verdad? Entonces, no es un dibujo de preescolar de un niño, no es, es nuestra realidad educativa. Y vean qué complicado este desencaje, esta descoyuntura. Las fortalezas y las debilidades del sistema educativo, por eso dice el informe, son piezas de un rompecabezas que el país no termina de armar. Esto nos coloca en una situación vulnerable, dado que en virtud del avanzado proceso de transición demográfica que tenemos, el país requiere mejoras rápidas en acceso, en calidad, en pertinencia, y no hemos podido transformar de manera sustancial
una estructura educativa con bajos desempeños que opone resistencia a todo tipo de reformas, aún las demás indiscutibles necesidad. Como resultado, toda reforma es parcial, las mejoras caminan despacio y en un contexto en el que además múltiples actores dentro del ministerio y fuera del ministerio tienen poder para frenarlas, ¿verdad? Aquí todo el mundo lleva agua a sus molinos. Y todo esto es además un caldo de cultivo que propicia monólogos interesados de actores institucionales, políticos, gremiales, orientados en función de sus intereses particulares. No es que cada sector tenga un diagnóstico equivocado, es que cada sector tiene un diagnóstico parcializado, ¿verdad? No están viendo el conjunto, están viendo su realidad particular. Por lo anterior, el informe hace un llamado enfático para que el país haga un esfuerzo por usar las fortalezas para erradicar las debilidades, mediante una estrategia razonable que permita realizar cambios sustantivos en el corto plazo. Y en lo concreto, esta estrategia se trata de hacer ligámenes entre más financiamiento, mejores resultados, a más titulación, mayor exigencia académica, a más infraestructura o más recursos para infraestructura, mejores ambientes de aprendizaje. Y no lograr esta conexión es permitir que lo bueno, lo malo y lo feo pues sigan coexistiendo, frenando las mejoras que necesitamos. Estas mejoras además requieren de dos condiciones fundamentales: persistencia y sostenibilidad en los esfuerzos. ¿Por qué? Porque por décadas el sistema educativo costarricense ha estado sometido a los vaivenes políticos, politiqueros, mejor dicho, que cambian las prioridades cada 4 años o cada cambio de ministro, sin mayores procesos de evaluación acerca de lo que servía o no. Y esta práctica nociva tiene que terminar, no debe continuar, porque impide consolidar políticas de Estado en materia educativa y afianzar culturas organizativas en favor de la calidad. Si bien no todas las reformas establecidas recientemente son adecuadas y no todas perdurarán, varias de ellas establecen, como ya hemos dicho, una plataforma con potencial para impulsar nuevos y más acelerados cambios. Los logros, sin embargo, requieren tiempo para cuajar. Y es importante por eso no desandar el camino andado, evaluar las reformas con un espíritu constructivo y aunar esfuerzos para que el sistema educativo responda a las necesidades que el país tiene en materia de desarrollo humano. Finalmente, este informe sale en un periodo particular. Este es el periodo de la campaña electoral y esta coyuntura brinda la oportunidad para generar un amplio diálogo de calidad sobre los desafíos del sistema educativo. Y este debate, un debate en este sentido, puede ayudar a que las ofertas electorales no sean palabras al viento, ¿verdad? Esa flauta que nos tocan ahí cada 4 años, porque el tema de la educación es un tema en la que todos estamos interesados y además es un tema sexy, ¿verdad? A los candidatos les gusta salir con los chiquitos y con los jóvenes ahí, ¿verdad? Pero es un tema central del desarrollo nacional, es un tema donde este país ya no está para ocurrencias. Y en los últimos años, el informe y otras investigaciones que hemos hecho desde las universidades nos ha permitido ir documentando desafíos. Es por eso que el informe propone un conjunto de desafíos que no son todos, pueden ser otros más, pero que se escogieron estos. Y con esto voy terminando. Tres desafíos importantes en financiamiento y gestión: garantizar la sostenibilidad del 8% del Producto Interno Bruto cuando nos llegue, establecer una gestión por resultados en el Ministerio de Educación, promover reformas que gestionen la transición demográfica en materia de cobertura y calidad, incrementar a un 80% la educación diversificada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió ese 80%? Bueno, nos pusimos a revisar en América Latina cuáles son los países que tienen más alta cobertura en la educación diversificada. Uno, Cuba, 83%, y dos, Chile, 81%. Son los más altos en América Latina. Bueno, Costa Rica, ¿por qué no aspira a estar entre los más altos de América Latina, si tenemos las condiciones para hacerlo? Elevar la cobertura del Interactivo 2 a un 85%. Hicimos un escenario prospectivo. En este momento se construyen por año 100 secciones en preescolar, pero si aumentamos esas secciones de 100 a 600, podríamos llegar en el corto plazo a un 85% en pocos años. Mejorar el desempeño de Costa Rica en materia de rendimiento, una posibilidad es, bueno, ¿por qué en PISA en 10 años no estamos
en los mejores lugares, de, por lo menos en América Latina, pero en general aquí la preocupación es cómo mejoramos el rendimiento, tal vez la otra, y en materia de ambientes de aprendizaje, aplicar de manera efectiva los nuevos programas, lo cual está por verse, ¿verdad? Hay que crear las condiciones para la aplicación de los nuevos programas, contar con personal docente de alta calidad, cada vez más que sean los mejores los que estén al frente de las aulas, en un sistema que se resiste a la evaluación, porque la evaluación está satanizada, ¿verdad? Es una mala palabra en el sistema educativo, la evaluación. Incrementar la calidad de la infraestructura educativa. Y finalmente, en materia de educación superior, fortalecer la evaluación del desempeño de la educación superior, es también una tarea, somos muy buenos pidiendo cuentas a los demás, no tanto dando cuentas. Bueno, hagamos un esfuerzo en generar indicadores, y estos esfuerzos que estamos haciendo son parte de este camino, pero además impulsar un diálogo nacional sobre calidad universitaria, porque aquí las universidades privadas entienden calidad de una forma y la educación pública de otra, cuando el país necesita tener al menos unos mínimos de entendimiento en qué es lo que estamos entendiendo por calidad universitaria. Y aquí es muy importante el tema de incluir a la educación privada, porque esa llegó para quedarse, o sea, no, de ahí está aquí, ya llegó para quedarse. Bueno, y en general, y con este, no voy a detallar en esto, pero el informe insiste en que podamos, avanzar hacia un debate donde los candidatos no nos digan el qué, sino que nos digan el cómo. Entonces, en cómo vamos a alcanzar el, cómo evitar, por ejemplo, alrededor de este tema, por ejemplo, ahora en el debate que hizo CONARE, un espacio importantísimo, ¿verdad?, que abrimos, y cuando se les pregunta sobre el 8% de la educación, todos están de acuerdo, no hubo ningún solo candidato. Lo más sorprendente fue el Movimiento Libertario está convencidísimo de la importancia de la educación pública. Bueno, eso ya es un avance sustantivo, pero bueno, la pregunta no es sobre el qué, es sobre el cómo. ¿Cómo vamos a evitar que la contención del gasto recorte educación? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograr el 8%? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿En qué áreas estratégicas vamos a invertir ese dinero? Esas son las respuestas que necesitamos. ¿Cómo? Díganos cómo. Y así en cada uno de los desafíos que plantea el informe. Tal vez vamos pasando por ahí. Nada más termino con esto. No desandar el camino andado es un mínimo. Y ese es un mínimo que no está asegurado, ¿verdad? Vean ustedes ya la discusión electoral, no está asegurado el mínimo, ¿verdad? Todo está en alitas de cucaracha. Puede ser cambiado las prioridades y borrón y cuenta nueva. Sin embargo, acá tenemos más bien que prestarnos y poner atención a cuáles son los desafíos estratégicos que la sociedad costarricense tiene en el siglo XXI. Y esa es la discusión que nos tiene que ocupar a todos los sectores. ¿Cuáles desafíos estratégicos tiene la sociedad costarricense? Bueno, ¿cómo insertamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas y jóvenes a la sociedad del conocimiento? ¿Cómo aprovechamos el bono demográfico que se está cerrando esa ventana de oportunidad? ¿Y cómo hacemos que esta sociedad sea cada vez menos desigual? Porque la desigualdad va que le zumba la bata, ¿verdad? Somos cada vez más desiguales. Estos son los desafíos estratégicos sobre los cuales tenemos que avanzar. Y por eso, tal vez anterior, el informe llama a que realmente nos aboquemos a una discusión que tome en cuenta estos desafíos estratégicos. Sabemos cuáles son los problemas, tenemos identificado desafíos, tenemos información. Pues bueno, lo que nos hace falta es darle un clic a esa tecla, y por eso el informe, y tal vez en eso... Me pasó una experiencia interesante en un colegio. Fui a dar una charla en un colegio y un estudiante que estaba por ahí me dijo, ¿y esta tecla para qué es? Me dijo, es para darle un clic. Esta tecla nadie la había visto, ¿verdad? Los profesores que estaban ahí no la habían visto, pero es que nuestros chicos hoy entienden en este lenguaje. Démosle una tecla a eso, y esa es la tecla que pues todos los sectores tenemos que darle a este país, porque no es cierto que individualmente cada sector va a poder con estos desafíos que tenemos entre manos, ni tampoco solo el ministerio.
nos corresponde a todos desde nuestras trincheras ponernos de acuerdo y pues acometer estos desafíos estratégicos que tenemos de cara al siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a doña Isabel por su exposición. A continuación, la señora Yarit Rivera nos dará el comentario a partir de esta presentación. Buenas noches, un saludo a don Luis Guillermo, a doña Katia, a Isabel, nuestra invitada de hoy, a las compañeras integrantes del Consejo Universitario y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Este cuarto informe permite conocer, como ya nos hemos venido dando cuenta, una diversidad de datos importantes sobre la educación en este país. En él se presenta una radiografía del acontecer nacional en torno al ámbito de la educación. Para orientar las acciones que se pueden desprender de este informe, es importante tener claridad respecto del tipo de sociedad que ambicionamos los y las costarricenses y qué tipo de persona queremos para este país. Y esto es sustantivo porque se deben tener las metas definidas para planificar las acciones que contribuyan a lograrlas. Y precisamente estas metas sobre la sociedad y las ciudadanas y los ciudadanos que queremos deben ser construidas colectivamente con la participación de diferentes sectores de la sociedad, gremios, empresarios, docentes, iglesia, medios de comunicación, políticos, entre otros. El informe aborda temáticas medulares del sistema educativo formal de nuestro país. Sin embargo, en este caso, por interés personal y profesional, y porque es un tema que ha estado latente en las sesiones de trabajo de la Comisión de Decano y Decanas de Educación del CONARE, me interesa destacar a los docentes, que en este informe son referidos en el capítulo 3. Este definitivamente constituye un tema esencial, porque si bien es cierto el ofrecer una educación pertinente y relevante a toda la población depende de numerosos y variados aspectos, factores. Las investigaciones a nivel mundial indican que excluidas las variables extraescolares, como el origen socioeconómico de la población estudiantil, la calidad del personal docente y el ambiente que logran generar en las aulas, son los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje del estudiantado. Y esto es reiterado en investigaciones realizadas por UNICEF en 2004, la OCDE en 2006, UNESCO 2008 y el INIE también con una investigación en el 2008. Y este cuarto informe nos suministra datos relevantes sobre la profesión docente. Por ejemplo, estos que voy a comentar. El primero, tenemos que decir que se conoce poco sobre el perfil profesional del profesorado que labora para el Ministerio de Educación Pública, sobre todo lo asociado con la titulación y el grupo profesional que poseen los docentes, lo que definitivamente debe mejorar, ya que es relevante conocer otros aspectos relacionados con la actualización, el desempeño profesional, entre otros. Otro segundo dato relevante es que existe todavía un alto porcentaje de docentes nombrados en forma interina, y sabemos que se han realizado esfuerzos importantes para reducir este porcentaje. Tenemos que aún es elevado. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2012 pasó de un 58,2% de interinos a un 52,3%.
Y en este caso tenemos que son los docentes de la educación media o de la educación secundaria, como le llamamos, los que presentan mayor porcentaje de interinazgo. Más del 50% de los docentes de secundaria están en esa condición. Otro aspecto trascendente es el que tiene que ver con los salarios de las personas profesionales en educación. Si bien tenemos que decir que en la última década los salarios han mejorado, el cuarto informe indica que existe una brecha entre el ingreso promedio de los docentes y el que reciben otros profesionales. Según grupos ocupacionales, y esto lo cito tal cual está en el informe, el ingreso en educación es un 25% menor que en administración y economía, y un 35% inferior que en derecho, arquitectura e ingeniería. El ingreso de los profesionales en medicina más que duplica el de los educadores. Esto lo podemos leer en la página 161 del informe. Lo que evidencia que aún nuestra sociedad no es consciente de la importancia que tiene la profesión docente. Se obvia que en las manos de estos profesionales está la formación de personas, de seres humanos, de ciudadanos y ciudadanas. Otro dato importante que reporta el informe es que la forma de contratación es desigual entre el profesorado de educación primaria y de educación secundaria. A los de secundaria se les contrata por lección, con la posibilidad de trabajar en varias instituciones a la vez. Podemos decir que no existe tiempo real para planear, para estudiar o investigar, lo que sin duda no está contribuyendo al desarrollo profesional de los docentes. Aunque las comparaciones no siempre son convenientes por la diversidad de contextos socioeconómicos y culturales de los países, si comparamos, por ejemplo, estas condiciones que he referido, estas condiciones laborales, con las que tienen los profesionales en educación en países con buen desempeño escolar, como los países nórdicos, definitivamente estamos muy lejos de alcanzar las metas para ofrecer una mejor educación a nuestros estudiantes. En cuanto al sistema de contratación, es conocido que el Ministerio de Educación Pública no cuenta con perfiles para la selección del personal que contrata, lo cual es necesario para tener criterio con el fin de elegir, desde luego, a los mejores profesionales para la educación pública de este país. En la actualidad, rige lo que conocemos como Ley de Carrera Docente, que se promulgó hace ya más de 60 años, cuando solo existía la Universidad de Costa Rica y la Escuela Normal Superior. Hoy la realidad es distinta. En aquella época eran muy pocos los oferentes, en la actualidad son miles de oferentes para pocas plazas. Coincido con el cuarto informe en que se debe revisar la Ley de Carrera Docente y se debe mejorar y adecuar a la realidad y a las condiciones actuales. Entonces es urgente, sin duda, seleccionar a las mejores personas para que sigan la carrera docente, personas con vocación, con las competencias necesarias para ejercer la profesión docente. Otro aspecto importante de comentar es que en la última década creció el número de personas con título universitario en educación. Sin embargo, el cuarto informe indica textualmente: una limitación de los datos disponibles es que no están desagregados por tipo de diploma universitario y se desconoce la calidad de la formación que recibieron los docentes en servicio. Se indica en el documento que en el país se ofrecen 259 ofertas de carreras de educación entre universidades públicas y privadas. Entre el 2010, por ejemplo, y el 2011, se graduaron alrededor de 21.446 docentes, que representan más de una quinta parte del total de graduados del país. Imaginen.
La mayoría procedían de universidades privadas, lo cual es acorde con el modelo de desarrollo neoliberal que ha impulsado el país en las últimas décadas, más bien. Se privilegia la liberación económica y la privatización de lo público y una menor intervención del Estado, y aquí esto cito a Rovira Max, 2004. La formación de docentes, sabemos que es un más importante y sin duda urgente de atender, y es preciso pensar en que debemos formar al futuro personal docente como protagonista de su labor profesional. Como promover una política de Estado para la profesión docente. Desde luego que tendrá que ser construida con la participación de diversos sectores de la sociedad y sobre todo de la comunidad de profesionales en educación. Aquí les comento que en la Comisión de Decano y Decanas de Educación hemos presentado proyectos a los rectores en este sentido. Esperamos, vamos a hacer otro intento el próximo año y esperamos tener éxito este próximo año. Hemos dicho que la política deberá establecer aspectos como los siguientes: el perfil de entrada a las carreras de educación, los requisitos de los planes de estudio de formación docente en los que se exijan aspectos básicos, como el fundamento humanista, los enfoques multidisciplinarios, sólidos conocimientos pedagógicos y disciplinares, que promueva la crítica, que se promueva el trabajo colaborativo y que incluya el contacto con las diversas realidades educativas que tenemos a nivel del país. La política también debería contener, o deberá, requisitos para el reclutamiento y la selección del personal docente al mercado laboral, por ejemplo, perfiles para el desempeño profesional, también condiciones y requisitos para el desarrollo profesional y personal, condiciones laborales del personal docente, por ejemplo, tiempo para estudiar, para planear, para elaborar material didáctico, disponer de infraestructura adecuada, entre otras. Requisitos de ascenso en carrera profesional, que no sea únicamente por años de servicio, como lo vemos, sino también por buen desempeño, y aquí hay una larga discusión que hacer con los gremios y con las organizaciones magisteriales. Y además la evaluación del desempeño profesional docente. Entonces aquí, pues yo creo que si se piensa en una política de Estado, desde luego que debería ser de cumplimiento obligatorio, pero que también es necesario, paralelo a esto, como ya lo referí antes, revisar y reformar la ley de carrera docente, que tampoco es una tarea sencilla, es igualmente compleja. Pero en fin, son muchos los retos, y para lograr las transformaciones en relación con la profesión docente debemos iniciar un trabajo cuanto antes, desde la Escuela de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Estamos en la mejor disposición de empezar a realizar un trabajo conjunto con las otras universidades, de modo que se concreten estas iniciativas. Pensamos que igualmente los gremios, el Ministerio de Educación Pública y otras instituciones interesadas tendrán que ser partícipes, desde luego, en esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, doña Charit, por su participación.
A continuación, el comentario de la señora Katia Calderón, vicerrectora académica. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, señor rector, compañeras y compañeros, señores miembros del Consejo Universitario. Trataré de ser breve por obvias razones y porque también creo que me corresponde también poder abrir un espacio con todos ustedes, porque lo importante de esto creo es la participación de todos y el diálogo desde la disciplina de cada uno de ustedes o quienes quieran aprovechar la estancia hoy de doña Ana Isabel. Doña Isabel, creo que esto es lo importante hoy. Así que yo trataré de ser breve y iniciaré como suelo hacer, ya por genética, creo, de atrás para adelante. El informe, efectivamente, no voy a ser redundante, en esta oportunidad hace un esfuerzo por los estudios longitudinales, que es lo que veníamos esperando desde hace algún tiempo y que creo que marca el nuevo siglo, ¿verdad? Es decir, hace un esfuerzo en cada una de sus emisiones por dar un seguimiento a aquella agenda, digamos, ¿verdad? Hace una agenda. Y luego, en este informe, que quedaron pendientes del informe anterior algunos temas, retoma esos temas, y me parece que eso es muy importante. Y así, en este informe existen también algunos temas que son colocados para la agenda futura. Yo quiero destacar algunos de ellos. Fíjense que hace 30 años, creo que todos lo sabemos, aunque todas las comparaciones son odiosas, yo pienso que estas son importantes. Hace 30 años Finlandia se pregunta a qué le va a apostar en materia educativa. En líneas muy generales, entonces dicen, bueno, le apostamos al conocimiento, a la información y a la calidad de la información y del conocimiento, o le apostamos a los muchachos. Y Finlandia toma la decisión en su política pública educativa de apostarle a los muchachos. A mí me parece esto interesante porque justo en esta agenda, además de las recomendaciones que nos hacen en materia del CONESUB, que alguien tiene que traerle a eso, ¿verdad? Es decir, de verdad, de la organización del sistema, propiamente un órgano clave como es el Consejo Superior de Educación, y que en realidad no tiene, tiene un pendiente ahí de estudio, sobre todo sobre su funcionamiento. También dice que requiere conocer en detalle la diversidad de la población estudiantil, y en especial a los alumnos con discapacidad y los migrantes e hijos de migrantes. Y es que pienso que esto es clave, justamente si queremos entrar en materias como los desafíos que nos presentan hoy, que nos presenta el informe, ¿verdad? Es justamente el tema migratorio alrededor del bono demográfico que nos va a permitir el conocimiento de esos muchachos, poder realmente apostarle a ellos en prioridad, ¿verdad? En ese equilibrio entre las personas y el conocimiento de esas personas. Entonces, ahí yo pienso que el país debe reflexionar acerca de esto, y la línea de investigación, además de los vínculos con la innovación y la ciencia, efectivamente el informe pone antes esta población, o sea, es decir, los muchachos, y prioriza algunos. Y creo que esto quería destacarlo porque me parece que esa es la línea más importante en la que educadores y educadoras en general, ¿verdad?, de todas las disciplinas, deberíamos apostar al conocimiento de las poblaciones. Aunado a esto, lo que yo en realidad quisiera comentarles muy brevemente, porque repito, quiero que conversemos todos con Isabel y aprovecharla, es el tema obviamente que me compete y que es riguroso que yo lo diga, que es el tema de la educación superior, y donde quiero profundizar un poquito nada más, y sobre todo obviamente en el tema de la educación a distancia, que el informe también lo dice. Si bien es cierto, el informe en el capítulo 4, que es propiamente la evolución de la educación superior, apunta hacia algunas, digamos,
políticas de acción importantes que todo el sistema de educación superior debería apostar, que es a lo que usted decía de la fiscalización de la educación superior privada, por ejemplo, como política pública, a los procesos de planificación que tanto hablamos al interno de las universidades, de la vinculación con el contexto, el tema de la pertinencia, que siempre estamos conversando de eso, a la producción de indicadores en los que algunas universidades hemos venido avanzando, pero que estamos debiendo. Pienso que una de las características más importantes o de las políticas públicas más importantes, seguramente en este momento, a principios de siglo, y ya no estamos tan al principio, así que ya no tenemos justificación, es la política de regionalización universitaria, que no es nueva además. Y ligo esto justamente a la caracterización de la población. Y ahí en materia de investigación siento que quedamos debiendo porque no es nada nuevo, ¿verdad? Es un tema de 30 años, es un tema de siglo pasado ya. Y sí creo que debemos ser muy autocríticos y considerar que estamos debiendo muchísimo en materia de regionalización universitaria. Y los datos nos golpean en la cara, pienso que es importante que lo asumamos de esa manera. Algunos datos de educación secundaria son importantes en cuanto lo liguemos precisamente a regionalización universitaria, que usted apunta, ¿verdad? En este sentido, si bien es cierto, hay un aumento significativo, por ejemplo, de lo logrado por las mujeres, que bueno, aquí hay un dato interesante porque la producción se multiplica, incluso en secundaria, ¿verdad? Y también en el área universitaria, la población de mujeres se incrementa muchísimo, pero no olvidemos una vez más la mujer urbana. Es decir, otra vez, el tema de la equidad, ¿verdad?, es un tema que está muy pendiente y que debemos apuntar, creo, todo el sistema universitario. Más allá de la edad, el tema de la mujer urbana, sobre todo, cuidado, sino más bien podríamos poner en riesgo justamente hacer lo contrario, es decir, más bien alargar más la brecha, con toda la buena intención, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos que pensar un poquito más cómo lo va a abordar todo el sistema universitario. Y una lección aprendida, y que creo que el informe es contundente en esto, es que solos no vamos a avanzar. Ninguna universidad pública sola va a avanzar, ninguna entidad del Estado en general, no hablo de gobierno, sino del Estado en general, va a poder avanzar en el tema educativo si quiere hacerlo solo. Ya eso ni funciona, y no solo es carísimo, dejemos eso, sino que además eso más bien nos hace desavanzar. Es decir, como usted dice, más bien corre el riesgo de retroceder. Y bueno, obviamente esa no es la idea. Efectivamente, si bien es cierto, las carreras de ingeniería y de ciencias de la salud son las que tienen mejores mercados laborales. Estamos de acuerdo con eso, ya lo sabemos. Pero una vez más, hago la reflexión sobre a qué le vamos a apuntar, ¿verdad? A propósito de lo que decía doña Yarit sobre el modelo de desarrollo como país, ¿verdad? Es decir, justamente si apostamos a los muchachos, a la población, evidentemente lo que nos interesa es que se desenvuelvan integralmente en el lugar donde están. Dice el informe, y aquí quiero citarlo textualmente, que un 22,8% del aumento se logró en el tema de regionalización por la participación de las sedes regionales, pero dice aquí, sin contar a los estudiantes de la UNED, ya que en la modalidad a distancia, en la modalidad de educación a distancia, toda la matrícula se considera descentralizada. Y lo que tengo obviamente para el informe es la consulta, es decir, no comprendí bien a qué se refiere cuando caracterizan a la educación a distancia como descentralizada. Pero leyendo y profundizando un poco en el capítulo, veo que el informe apunta a
la acreditación y a la dificultad de la acreditación en las sedes regionales. Es decir, está vinculado al tema de la calidad, diciendo que uno de los problemas es que las carreras impartidas en las sedes regionales, cito textual, no se someten a acreditación. Evidentemente, pienso que es aquí donde está tal vez mi duda, es que más bien en la modalidad de la educación a distancia, porque en Costa Rica solo existe una y es la UNED, es lo contrario. Es decir, el sistema es centralizado, de manera que la acreditación, una carrera cuando se acredita en todo el país, o bien, en todo el país porque en las sedes regionales, ¿dónde está la UNED? Entonces, creo que aquí habría que profundizar un poco más, ¿verdad?, sobre estas aseveraciones en materia de educación superior, porque más bien, justamente, el aporte a esa regionalización universitaria puede venir de la modalidad a distancia, justamente. El aporte en positivo, quiero decir. ¿En qué sentido? Probablemente en los desafíos que usted apunta, sobre todo para la atención de logro, de rendimiento, ¿verdad?, en educación superior. Sin embargo, también es importante aclarar, y el informe, por lo menos no lo detallé, si lo trae aquí en el capítulo 4, no lo encontré, tiene un tema también de acceso y de mejora del acceso, ¿verdad?, a través de las pruebas de ingreso, cosa que la UNED no contempla tampoco. Entonces, creo que hay aquí un nicho importante para profundizar sobre la educación a distancia y el impacto que puede tener ahí en ese diálogo entre oferta, financiamiento y cobertura contra logro, rendimiento y retención, ¿verdad?, de la educación secundaria para justamente atender las poblaciones que inmediatamente, digámoslo así, serían las poblaciones que atiende específicamente la UNED. Concluyo diciendo que creo que hemos avanzado también en materia de educación superior en cuanto al diálogo nacional sobre calidad universitaria. Yo pienso que algunos espacios importantes que el CONARE ha asumido y ha liderado vienen a contribuir. Por ejemplo, hay espacios importantes entre CONARE y UNIRE, ¿verdad? Estudios que se han venido tratando de hacer en conjunto para poder avanzar en materia de calidad, por lo menos con algunas, obviamente no con las 52 universidades privadas, pero sí con 7 o 12 de ellas, y esto sin duda es un avance y hay que verlo de esa forma. Bien, yo no me quiero obviamente detener más, sino más bien dar la palabra a los compañeras y compañeros que están hoy aquí para que hagamos el diálogo esperado que teníamos para esta noche. Muchas gracias. Disculpen, es que yo no veo del arco, entonces. Doña Marlene, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Ya son tantos años, profesora jubilada, y muchos de los problemas que escucho son como que los hubiera escuchado hace 10, 20, 30 años atrás. La duda que a mí me surge es que recientemente también ha surgido y en los medios de comunicación el último informe de Estado de la Nación. Llama la atención que en este informe de Estado de la Nación que se está dando recientemente, comparado con lo que se han hecho en otras oportunidades, ha sido más categórico, ha sido más tajante, ha cuestionado un poco más, desde mi punto de vista. Con los informes del Estado de la Educación, había una tendencia que venía observando sobre ciencias y matemáticas. Y se venía observando en algunas áreas. Inclusive matemáticas, es un análisis, y las pruebas PISA.
Detrás de todo eso hay un modelo de desarrollo y hay una percepción de éxito o de lo que se concibe como sociedad. La pregunta que yo me hago acá es, y es para la señora Isabel, es que me parece que las universidades han hecho un esfuerzo por ayudar a realizar estos estudios del Estado de la Nación y el Estado de la Educación. Sin embargo, en el último gobierno que hemos tenido, los últimos dos gobiernos, el mismo ministro de Educación, don Eduardo Garnier, ¿verdad? Entonces el señor Garnier, Leonardo Garnier, y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que no existe en realidad un proyecto país. ¿No será que las universidades son las que están llamadas realmente a aportar a ese proyecto país y no plantearle las preguntas a los candidatos hoy presidenciales que todos sabemos que están totalmente descalificados? No son las universidades, precisamente por el compromiso que tienen social con la universidad, con la sociedad costarricense, las que están llamadas a plantear las soluciones y hacia dónde tienen que caminar las políticas de bienestar social. O sea, ¿qué es ser un país exitoso? ¿Ganar las pruebas PISA? ¿Qué es ser una persona exitosa? Eso implica que la educación forma personas, pero entonces, ¿qué es lo que queremos de los jóvenes, de las mujeres? ¿Qué tipo de país y sociedad queremos? Frente a ese tipo de sociedad, ¿cuáles serían entonces las preguntas que tendríamos que hacernos? Porque lo que yo sí creo es que cada vez que me hablan de calidad, yo sé que hay problemas económicos. ¿Por qué? No sé. Porque hay una triada que se llama educación, sociedad, economía. Y lo más grave que le está pasando al país, que hoy sabemos que hay un crecimiento económico, pero la desigualdad se está concentrando cada vez más. Como consecuencia, ¿qué pasa en educación? Lo mismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que todo ese mapeo que usted nos dio a nosotros ahí es consecuencia precisamente de un modelo de desarrollo que viene desde hace más de 30 años y que ha contribuido simplemente a un tipo de sociedad. No es por casualidad entonces que lo que hoy estemos hablando de calidad, cada vez que hablamos de calidad y de mejoramiento, yo me pregunto, he tenido que dar capacitaciones en poblaciones vulnerables, PAVAS, como ir a Siquirritos, como ir a Guanacaste, en las zonas más pobres, a 3 kilómetros de Liberia, Escuela Nazaret, con grandes problemas, y todo eso lo hice con la UNED. Pero si nota, lo que yo noto es que en el campo educativo no hay en realidad una política de Estado, pero no hay un proyecto país más que me diga, bueno, yo formo personas, formamos personas, no solo en educación, formamos profesionales en diferentes áreas. Y yo creo que las universidades deben hacer un mayor aporte hacia dónde tiene que ser ese proyecto país. No plantearle interrogantes a los gobiernos, sino decirle a los gobiernos o a los posibles partidos políticos hacia dónde tiene que ir el país. Vamos a dar espacio para dos o los que quieran participar y luego le damos la palabra a doña Isabel. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doña Lady. Muchas gracias a Isabel por la exposición y a doña Katia y a Yarit por los comentarios. Yo quería decirles que precisamente esa idea a largo plazo de poder al menos acercarse a lo que las pruebas PISA evalúan y en términos de habilidades, tanto en las áreas de ciencias y matemáticas, definitivamente quitándole el rótulo PISA, yo creo que independientemente si las vamos a evaluar con PISA o no, lo fundamental es si realmente estamos desarrollando las competencias necesarias para ser personas que contribuyan eficientemente al desarrollo a futuro y también para que sean mejores personas y personas más felices y que todos constituyamos en sí entonces un país de mayor bienestar. Pero cuando yo veo esa meta, me pregunto cuál es el reto entonces para quienes formamos a los educadores,
qué tenemos que hacer con los educadores para que ellos a su vez puedan dar ese resultado de aquí a 10 años. Y cuando esto lo relaciono con lo que Isabel exponía ahora de los resultados de la evaluación nuestra, de por qué los maestros no pueden atender a la diversidad porque no saben o no tienen las herramientas. Entonces, yo creo que si bien las universidades tenemos mucho que hacer de pronto en cambiar los planes de formación, hay algo muy importante y es que nosotros respondemos a una demanda del Ministerio de Educación y del sistema educativo, donde yo creo que hay unos factores muy importantes que son lo primero que hay que cambiar. Yo creo que por un lado los programas educativos que son hechos no para equiparar conocimientos sino para normalizar, están planteados de tal manera que el maestro llega a convertirse solamente como en un obrero de construcción de la educación, que no le permite precisamente crecer didácticamente. También tenemos una barrera muy importante, que es el tradicionalismo costarricense en la didáctica y cuánto pesa ese tradicionalismo en la dinámica de la didáctica costarricense. A veces nosotros jugamos de muy posmodernos en muchas cosas, pero la verdad es que somos tremendamente tradicionalistas, y en la educación más que en ninguna otra institucionalidad yo creo que somos tremendamente tradicionalistas, por más buenas estrategias que aprendamos a veces en la universidad, terminamos haciendo lo mismo en las escuelas. Y otra cosa que pesa muchísimo es que en lugar de ser la didáctica la que determine las formas de evaluación en Costa Rica, es el reglamento de evaluación el que determina cuál es la didáctica. Entonces, ¿cuánto pesa el reglamento de evaluación en Costa Rica sobre la escasa movilidad didáctica que pueden tener los maestros? Entonces, todos estos factores juntos hacen que, por más que nosotros reformulemos desde las universidades la formación docente para proponer estrategias más constructivistas y cooperativas y qué sé yo en los maestros para atender a la diversidad, si no cambian estos elementos dentro del sistema educativo, va a ser prácticamente imposible que nosotros lo logremos. Entonces, ese llamado de atención para ese ideal de aquí a 10 años, que en mi, de acuerdo con lo que yo creo, sobrepasa lo que PISA determina, vamos a tener que luchar mucho contra, por decirlo de alguna manera, la inflexibilidad de lo propuesto por el sistema educativo como tal. Gracias. Muchas gracias, doña Leite. ¿Alguien más? Allá atrás, discúlpeme, no me sé su nombre. Usted me lo dice. Buenas noches, soy Karen Palma. A mí sí me gustaría comentar, tal vez, complementando lo que decía doña Lady, la apertura hacia la innovación. Yo creo que, bueno, yo estoy en un aula, trabajo en una escuela, y realmente el ministerio es poco lo que incentiva a innovar en las aulas, ¿verdad? Y tal vez, como dice uno, la pelota que da lo que se haga nuevo en las aulas, ¿verdad? Entonces yo creo que sería bastante importante, no sé, a veces creo que lo que queda en el informe existe, ¿verdad? Y lo que no está en el informe a veces desaparece. Entonces tal vez sería importante pensar un poco en cuánto está abierto el ministerio por dar pie a que los maestros que innovamos realmente se nos tomen en cuenta, ¿verdad? Está bien. Vamos a darle la palabra a doña Isabel. Bueno, muchas gracias a todas las observaciones y comentarios. Ciertamente sobre el tema de lo que señalaba Yarit, de los retos que tenemos, hay una necesidad urgente de profundizar en una serie de esos temas, y mucho tiene que ver con todo este, si es posible a avanzar hacia una política de formación docente. Una política nacional en este campo, pues ciertamente ahí tenemos mucho que recorrer y discutir. En materia del tema de la educación a distancia, a mí lo que me gustaría, y ciertamente todas las observaciones que Katia plantea me parecen pertinentes, y hay que profundizar,
A nosotros lo que nos gustaría desde el informe es que, bueno, así como hemos tenido aportes desde la UNED en temas específicos y muy importantes, pudiéramos tener un aporte de un equipo acá de la UNED sobre la educación a distancia, un balance de la educación a distancia, porque acá un poco lo que hemos hecho es toda una tarea de ir reconstruyendo estadísticas, bueno, y en eso se nos ha apoyado desde la UNED en las estadísticas, pero ciertamente esas estadísticas hay que acompañarlas de toda una reflexión sobre lo que significa la educación a distancia, y en esa línea pienso que podría ser como interesante pensar quiénes desde la UNED nos podrían hacer un aporte en esta línea, de tal manera que podamos redimensionar por sus particularidades a la educación a distancia y por lo que ha sido su trayectoria durante todos estos años. Creo que eso sería un aporte significativo, digamos, al capítulo de educación superior, pero ya como un aporte específico, incluso que podamos destacar mayor, ¿verdad? En relación con lo que plantea doña Marjorie, la lectura que nosotros estamos haciendo desde el estado de la educación, y porque así es un marco, no estamos haciendo una lectura neutral. Este es un proyecto que trabaja bajo un marco conceptual que es el marco del desarrollo humano, y es el marco del desarrollo humano que está pensando la educación como aquello que nos permite generar en nuestros niños, niñas y adolescentes un conjunto de conocimientos, valores y destrezas que permita potenciar en ellos tres agencias importantes. En primer lugar, la agencia moral, y esto tiene que ver con formar personas que tengan capacidad para tomar decisiones sobre su desarrollo personal, cuando toman esas decisiones también responsabilizarse por esas decisiones ante sí mismos y ante los demás. Y por eso es que no es una oda al liberalismo, sino que también se trata de una agencia moral con compromiso de cara a la sociedad en la que están insertos, pero también es una educación que estamos evaluando en la medida que potencie en nuestros niños, niñas y adolescentes su agencia política, es decir, cuánto esta educación construye en nuestros niños, niñas y adolescentes seres, personas con capacidad crítica para pues interrogar a la sociedad en la que están inmersos, a los gobernantes, y también para proponer soluciones, y también su agencia social. Y esto no solamente tiene que ver con su inserción en el mercado para obtener ingreso digno, sino también para participar en la sociedad del conocimiento, para participar en esa sociedad que les tocó vivir. De tal manera que estamos hablando de una lectura de la educación que pone en el centro del análisis a las personas. Ciertamente hemos tenido un desarrollo en los últimos 30 años en este país con un modelo de desarrollo económico que ha apostado a una economía dual donde tenemos por un lado la vieja economía y por otro lado una nueva economía hacia la cual sobre la cual se han venido desarrollando todos los incentivos y todos los beneficios del Estado en detrimento de la vieja economía. Y esto pues ha partido esta sociedad en dos. Está partiendo esta sociedad en dos, y efectivamente el tema de hacia dónde vamos hacia adelante, si estamos o no como sociedad, en primer lugar, apostando a una sociedad que sigue creyendo en un desarrollo humano para todos y en una modernización incluyente. Hasta el momento, todas las señales nos dicen que efectivamente estamos frente a algo que de incluyente no tiene nada. Ahora, el tema de la educación en este marco juega un rol importante y sigue jugando un rol importante, no solamente como mecanismo de movilidad social, de generar oportunidades, sino también de generar personas que puedan realmente tener las habilidades para generar ese desarrollo humano hacia adelante. Ahora, ¿por qué cuando nosotros planteamos este debate de estos desafíos
Estamos planteando no solamente unas interrogantes a los candidatos, bueno, esos son los que están en la primera línea, pero todos, es un debate para todos los sectores sociales que estamos involucrados, la sociedad civil, las organizaciones académicas. Ciertamente, las universidades deberían estar siendo más propositivas en este contexto. Pero ciertamente, bueno, el esfuerzo que se ha venido tratando de hacer es poner en común un conjunto de conocimientos, porque lo que hemos estado en los últimos años también es en una desarticulación también interna al interior de las universidades, donde hay como cada uno anda por su lado. Entonces también el generar espacios que nos permitan pues avanzar hacia esas propuestas como sociedad, por supuesto que la universidad tiene la responsabilidad de ser altamente propositiva en esta línea. Y bueno, estamos tratando, por lo menos en el caso del estado de la educación, de poner en común, de crear una apuesta en común, una visión que nos dé una visión de conjunto, porque ciertamente hasta este punto mucho de lo que ha prevalecido es visiones parciales, visiones desarticuladas. Y bueno, aquí lo que se trata es de hacer un primer esfuerzo de juntar información, de juntar las investigaciones, de establecer líneas de investigación que nos apunten a áreas estratégicas, ¿verdad? Todo el tema de la educación inclusiva, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Todo el tema de cómo vamos a atender, a lograr que este sistema educativo, si está incluyendo cada vez más a sectores de bajos ingresos y de climas educativos bajos, ¿cómo hacemos la diferencia? Pero tenemos que empezar ha habido un enorme esfuerzo acá por empezar a documentar lo que no estaba documentado, ¿verdad? Aquí ha habido también mucho esfuerzo de empezar a poner, a documentar muchas cosas que no hemos tenido hasta este momento documentadas. Entonces, en esa línea, ciertamente, no solamente se trata de interrogar a los políticos, pero también a los políticos, porque tienen parte que decir, ¿verdad? Parte de la responsabilidad de estos últimos 30 años pues también corresponde a esos políticos que nos han estado gobernando, y por eso no podemos tampoco bajar la guardia, dejar de estarles haciendo preguntas. Por supuesto que, y acá el informe señala, este es un debate que cada vez más requiere y depende del involucramiento ciudadano en esta discusión, ¿verdad? Depende del involucramiento ciudadano en un proceso que lleve a idear nuevas formas de encarar los desafíos y evitar la improvisación en el diseño de las políticas o la intromisión político-partidaria en la gestión educativa, que es uno de los temas que nos ha estado marcando. Cuando se habla del tema de la innovación y de estas inercias que señala Lady, ¿verdad? Ciertamente hemos estado bregando con esas inercias. Este sistema educativo ha estado bregando con un conjunto de inercias, no solamente estas que señalas, ¿verdad? Sino también esta inercia política que nos está matando, ¿verdad? De la intromisión política en las decisiones educativas, que ha sido la historia también del sistema educativo en los últimos 30 años. Entonces yo creo que aquí también tenemos un papel desde las universidades también muy importante de innovar y de proponer cosas, porque como señala la compañera, dice, sí, el ministerio da poco incentivo para la innovación, pero un docente formado con alta calidad, con un buen entrenamiento, digamos, con un buen estímulo para innovar, marca la diferencia. O sea, también aquí hay un tema de cuánto estamos en ese perfil del docente que estamos formando, estamos generando los docentes que hagan el cambio, porque ciertamente lo otro que está ahí pesando es un montón de gente en zonas de confort, desde las universidades hasta el resto del sistema educativo. Vean ustedes qué interesante, nosotros encontramos en el estudio de exclusión que los más proactivos en la lucha contra la exclusión no son los docentes que están en propiedad, sino que son los interinos. O sea, esos son los que, por lo menos en el caso de Limón, resultaba interesante cuando se hacía el análisis, que los docentes menos involucrados con los estudiantes, los que menos hacían contacto, son esos que están en propiedad, porque están en unas zonas de confort que a mí no me va a tocar nada y no me va a pasar nada. En cambio, los interinos
están haciendo puntos, ¿verdad? Y muchas veces son la gente joven, nueva ahí, que está de relevo, pero que no tienen mayores oportunidades y tampoco mayores estímulos. Pero bueno, entonces aquí el tema es cómo empezamos a darle vuelta a esto para que sea un sistema que premie la innovación, que premie a los que se ponen la camiseta, ¿verdad? Porque lo que tenemos es más bien un sistema perverso que lo que premia es de a los que están en propiedad y no va a pasar nada, no se les evalúa, no tienen que hacer ninguna evaluación, no va a pasar nada. Bueno, igual también en nuestras universidades pasa mucho de eso, ¿verdad? Entonces aquí hay un tema de decir, bueno, sí, tenemos que aportar, pero ¿cuántos están haciendo esa tarea? Hay unos muy proactivos que están haciendo generando información, generando investigaciones, aportando a la discusión, pero hay otros que no están muy proactivos. Tenemos gente realmente con la camiseta puesta en proyectos de acción social, ¿verdad? Pero a veces son los menos estimulados por el sistema. Depende mucho de su compromiso personal, de estar bregando con un sistema que premia más a la administración que al académico. Entonces, aquí hay un tema que también incluye un debate sobre cuán proactivos estamos siendo y cuánto estamos generando los estímulos necesarios para apoyar a los que están tratando de correr la frontera y aportar. Agradecemos a las distinguidas señoras de la mesa principal y las invito a ubicarse en los asientos delante de ustedes. Para finalizar, se realizará una presentación artística en conmemoración del Día del Maestro a cargo de la señora Silvia Arce del Programa de Promoción Cultural. Ella nos presentará Un pedacito del mundo del dramaturgo costarricense Melvin Méndez, versión adaptada por ella misma. Una vez finalizada la presentación, se les invita a un refrigerio en el comedor del Paraninfo. Muchas gracias.
Niña Elisa, pues viera que tuvimos una reunión de la Junta de Padres de la escuela y bueno, yo venía a ofrecerle un campito que tenemos allá en la parte de atrás de la casa de nosotros. Yo hablé con Manuela y a ella le pareció bien. Es el cuartito que dejó mi hijo mayor. Está limpio, no vaya usted a creer. Es que viera que ya nos da pena que siga usted durmiendo en la dirección. La verdad es que los chiquillos lastiman mucho y bueno, es una manera de agradecerle todo su esfuerzo. ¿Cómo se ocupaba aquí una maestra?